contar la historia de una niña que se llamaba Moraime. En una noche oscura de octubre, Moraime tuvo que esconderse. El dictador Trujillo decidió limpiar la raza y solucionar el llamado problema haitiano. Diferencia de que soy un extranjero cuando yo nací allí. Si llego al Congreso, así como he venido hoy a pedir el voto, venir y sentarme con la gente de las 15, vamos a ver los problemas que hay aquí, por dónde lo vamos a encaminar. He estado recibiendo amenazas. Me llamaron diciéndome que saben a qué hora sale mi hijo de la escuela. De nosotros depende que esto cambie. Yo me siento orgullosa de ser una dominicana de ascendencia haitiana. La gente del Batey puede romper los límites que nos dicen que nosotros no podemos atravesar.